El día de ayer se pudo lograr hacer un encuentro con todas nuestras autoridades y de antemano por estos medios les agradezco por estar presentes, el director provincial del MAG, el señor alcalde, los de la Junta Parroquial de San Andrés, la cual que bueno, nosotros teníamos ya organizado hace un año atrás, pero no sé qué pasó en nuestros documentos, por la cual se nos volvimos a organizarnos el día de ayer. Con más aproximadamente 60 socios que van a ser parte de la Asociación de Productores de Leche Yachin. Entonces, por lo cual, pues el día de ayer se hizo la predirectiva, en la cual, pues la voluntad y la confianza que tiene la gente, he vuelto a ser reelecto como presidente de la asociación. Difícil compromiso asumir la presidencia. En un momento álgido, crítico, donde el sector ganadero está teniendo un sinnúmero de problemas. Sí, en realidad esta necesidad fue por lo tanto que yo al menos he estado caminando conjuntamente con el compañero Juan Topante, hemos estado caminando y hemos visto que nosotros, si es que seguimos así sueltos sin organizarnos, no somos tomados en cuenta en cualquier institución, y eso fue palabras de nuestras autoridades mismo. Si no nos organizamos, nosotros no tendremos ni voz ni voto a reclamar, por lo tanto que nosotros no somos productores de leche siempre y cuando no seamos organizados. Solamente nosotros somos tenedores de ganado, entonces no somos directamente productores de leche. Eso me ha dado a entender y eso lo he podido difundir a nuestra gente, y los que han entendido, pues el día de ayer ya se pudo, entonces el día de mañana ya llegaremos con la carpeta al MAG para legalizar nuestra asociación de productores de leche. Una vez que ya se constituyan jurídicamente, ¿qué proyectos, qué es lo que piensan ustedes se puede implementar a beneficio de los ganaderos de Yachin? Así es, en realidad nosotros ya hemos tenido contactos con algunas entidades, tanto públicas y privadas, en cuanto a qué podemos hacer y qué podemos mejorar para no tener estos inconvenientes. Entonces hay muchas cosas que hay que hacer. En realidad nosotros no podemos difundir por el momento, pero vendrá su debido tiempo cuando nosotros ya tengamos reales las cosas que tenemos que hacer. Estaremos difundiendo por todos los medios del emprendimiento que tengan nuestros ganaderos. Ahora, lo más importante de esto es dar el inicio. Habrá que ser constante, perseverante para conseguir el objetivo y de ahí sí enrumbarse en nuevos proyectos. Así es, lo primero, como dije a los señores socios, igual a todos, lo primero es lo primero. Lo primero es hacer la asociación. Luego estaremos visualizando a lo posterior qué podemos hacer para, como digo, tener una mejor vida. Mejores condiciones de vida para las familias, porque eso es el 99% de sustento de las familias, la producción de la leche y la producción agrícola. Ahora, 60 personas al momento están integrando, conformando este gremio que nace, que surge. ¿Se ha cerrado las puertas o de pronto hay la posibilidad de que más gente pueda unirse a esta iniciativa? No, en realidad las puertas no se han cerrado. Lo que nosotros queremos ya, como digo, bueno, por estos días, hacer ya lo más pronto posible la asociación. Luego que ya esté formado, pueden integrarse. Personas que deseen integrarse, no solamente de Yachil, pueden venir de Huapante, Huapante Chico. Eso no es limitante, puede ser de acá del centro del cantón, de la parroquia. No es limitante, solamente tienen que acatar a las normativas que podamos nosotros difundir.